En Enlace Televisión, las noticias son presentadas con el patrocinio de Impala Terminals Barranca Bermeja. Buenas tardes, 6 en punto. Bienvenidos a una emisión más del noticiero que usted quiere ver. Gracias por preferirnos para estar bien informados de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Saludamos a quienes nos ven en Barranca Bermeja, el Magdalena Medio, y a quienes lo hacen a través de las redes sociales o desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página www.enlacetelevisión.com. Es el momento de conocer los titulares de los hechos que hoy son noticia. Comenzamos. Fue destruido en zona rural del municipio de Santa Rosa, sur de Bolívar, artefactos que al parecer pertenecerían al ELN. Los explosivos fueron hallados al interior de una botella plástica. En otras noticias también les estaremos contando sobre la historia de un hombre habitante del barrio El Danubio en condición de discapacidad, a quien la Policía Nacional le entregó en las últimas horas una silla de ruedas. La ampliación de estas y otras noticias de su interés en minutos. Bienvenidos al noticiero que usted quiere ver. De intentos de suicidio en el puerto petrolero, 4 personas, entre ellas una menor de 11 años de edad, atentaron contra su vida en las últimas horas. Secretario de Educación aseguró que investigan qué conllevó a menor de 11 años de edad a atentar contra su vida. Descartó el funcionario que en su despacho haya recepcionada una queja o denuncia por bullying. Los ladrones se llevaron hasta los zapatos de una vivienda en la que funciona una academia de baile en el barrio Colombia. Gobierno municipal espera que el próximo viernes el Consejo de Barranca Bermeja apruebe en segundo debate la adición presupuestal por más de 80 mil millones de pesos. Personería municipal convoca a capacitación sobre liderazgo comunitario. La invitación va para líderes del puerto petrolero. Y en los deportes, en un 80% avanzan obras de remodelación del estadio 26 de abril. Quienes practican esta disciplina deportiva se mostraron complacidos por este hecho. Y al cierre, se agota el tiempo para inscribirse en la 18ª versión del concurso de cuento ecológico denominado El Río Nos Cuenta. La novedad para este 2017 incluye la categoría universitaria, con el patrocinio de Barsol Ecológico, Barsol Aroma Delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, el noticiero que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de nuestra información. 4 casos de intentos de suicidio, entre ellos el de una menor de 11 años de edad, llegaron al Hospital Regional del Magdalena Medio. La niña habría tomado la decisión de atentar contra su propia vida, al parecer, porque es víctima de bullying en el plantel educativo en el cual estudia. La menor de 11 años ingresó al Hospital Regional del Magdalena Medio por el servicio de urgencias en malas condiciones de salud luego de haber ingerido un veneno para ratones. Tenemos el caso de una niña de 11 años que ha ingesta por un veneno de ratas. Ella lo consume y entra aquí con un cuadro depresivo. Bueno, ella entra en un estado de intoxicación por la ingesta que hizo y pues de una vez se hace la parte de la asistencia médica. Ella se encuentra hospitalizada en la parte de pediatría en el área de urgencias. La madre dice que ya la encontró ya pues con la ingesta y pues obviamente ya estaba la niña en el suelo, pues la traen acá. La niña, refiere la trabajadora social del centro asistencial, habría tomado la fatal decisión de intentar quitarse la vida, al parecer porque ha sido víctima de bullying en la institución educativa donde estudia. La niña ingresó acá, fue valorada por el médico de turno y expresó ser violentada en el colegio, entonces sufre bullying, es agredida por sus compañeros de colegio, presenta un cuadro depresivo en la cual refiere que ha sido aruñada, se ha golpeado, mantiene varios apodos y pues obviamente se mantiene un apoyo con la red familiar. Pero ese no fue el único caso registrado en la ciudad. 3 adultos también ingresaron al hospital por intento de suicidio. También se encuentra en recuperación, tiene un día de evolución y asimismo tenemos 3 casos más de intentos suicidas. Uno es una señora que entra aquí 2 veces, ya es el segundo reingreso de ella por un ahorcamiento. Otro es un autolesionado
autolesión, y finalmente una muchacha que entra también por cortadas, autolesión también. Todos están con cuadro depresivo, casi no mantienen pues mucho contacto, sus ojos, su manejo de manos, se encuentran en un momento en el cual no pueden o no quieren expresar mucho, ¿sí? Pero todos evolucionan efectivamente. La mala decisión de los adultos obedece a situaciones personales. Por ejemplo, la señora que les digo que tiene dos veces dos reingresos, esa señora pues ya ha tenido dos intentos suicidas por un mismo motivo, ¿sí? Motivos por otros son también el señor que tienen solvencias económicas, no han podido resolver sus problemas económicos, entonces atentan contra su vida. Ella pues manifiesta estar triste, está muy deprimida, dos veces con el mismo motivo, ahorcamiento, entonces este es el segundo ingreso, lo mismo. Todos los pacientes se recuperan en el hospital regional y tendrán un seguimiento especial por parte de los entes competentes para evitar que el comportamiento pueda repetirse. El secretario de Educación Municipal, Óscar Jaramillo, aseguró que investigan qué conllevó a la menor de 11 años de edad a atentar contra su propia vida. Descartó el funcionario que en su despacho haya recepcionado una queja o denuncia por bullying contra la pequeña. Conocido el caso de la niña de 11 años de edad que intentó suicidarse tomándose una sustancia tóxica, Óscar Jaramillo, secretario de Educación, reaccionó afirmando que en la institución educativa solo reposa un llamado de atención por una discusión que la menor tuvo con una compañera. La madre de familia al parecer no colocó la queja o no aparece reportada ni la queja de bullying en la institución educativa, y tampoco aparece reportada ante el Comité de Convivencia Escolar de la Secretaría de Educación. Estamos haciendo la revisión en otras entidades. Vamos a estar revisando con Bienestar Familiar qué tipo de situación se pudo presentar con la niña. Jaramillo dijo que en su despacho no hay reporte de queja ni denuncia por bullying en contra de la menor, hecho que, según dijo, motiva una investigación para determinar qué pudo haber ocasionado ese hecho. Yo creo que aquí es un tema de investigación, debemos hacer todas las aclaraciones al tema, no solamente quedarnos con una sola hipótesis, sino mirar qué otro tipo de situaciones se pudo haber presentado con la niña, para que no sea solamente la institución educativa la responsable, sino que miremos a ver qué es lo que viene pasando con la estudiante. Es una niña muy joven, tiene solamente 11 años. El funcionario reiteró a padres de familia que en la Secretaría de Educación se lleva a cabo el Comité de Convivencia Escolar, del que hacen parte instituciones como el ICBF, Policía, Fiscalía y Personería, entre otras, para atender este tipo de casos. O sea, aquí hay un grupo de personas que están en constante revisión de lo que son los casos de bullying en las instituciones educativas. ¿Qué nos interesa? Que el padre de familia conozca de que existimos, que sepan que pueden colocar la queja y que también estén seguros que la vamos a atender. Finalmente lamentó lo sucedido e invitó a progenitores para que estén al tanto de las situaciones que sus hijos revelen y que les pueda afectar su entorno social. En otras noticias, en sesión de comisión que terminó la madrugada de este lunes, fue aprobado en primer debate el proyecto de acuerdo 014 de adición presupuestal por el orden de 84 mil millones de pesos. Se espera ahora que el viernes sea tramitado por la plenaria del Consejo. El Consejo Municipal de Barranca Bermeja aprobó en Comisión de Hacienda y Crédito Público la adición presupuestal por 84 mil millones de pesos. La discusión en primer debate terminó la madrugada de este lunes. Para toda la comunidad barranqueña, un parte de tranquilidad al pasar el primer debate, donde se aprueban más de 84 mil millones de pesos para lo que tiene que ver en Barranca Bermeja con temas de salud, educación, adulto mayor. Vienen recursos para Eduba, vienen recursos para la UMATA, para medio ambiente, y la verdad que es muy importante esta gran adición que se le hizo al gobierno municipal. Se hicieron sugerencias, pues de parte mía hice varias para tener en cuenta, y al llegar el proyecto de acuerdo con su modificación, pues gracias a Dios se tuvieron en cuenta, y un parte de tranquilidad para Barranca Bermeja. La iniciativa en comisión solo tuvo un voto negativo. El Consejo Municipal tuvo a bien discutir el proyecto de acuerdo 014. Este proyecto es donde está conglomerado todos los recursos que el municipio necesita para el normal desarrollo de esta vigencia.
En este proyecto de acuerdo está la adición presupuestal por los recursos de la vigencia 2016 para la adición, y realmente el Consejo Municipal en la Comisión de Hacienda hizo un trabajo muy juicioso de estudiar, discutir este proyecto, y a hoy ya tenemos una fijación para citar para el día viernes para la plenaria para discutir este tema tan importante para la ciudad. El gobierno tendrá que ejecutar todas las obras que están dentro del plan de desarrollo. Realmente hay temas muy importantes dentro de este proyecto de acuerdo, como es el transporte, la alimentación escolar, la alimentación de nuestros abuelitos, el funcionamiento del municipio. Por eso es muy importante hoy para el gobierno municipal y en especial para la ciudad poner ya en ejecución estos recursos. Enlace Noticias pudo conocer que hay ambiente para la aprobación en plenaria el próximo viernes de esta iniciativa. A propósito de este tema, el secretario de Educación, Óscar Jaramillo, especificó lo que en materia de educación cobija la adición presupuestal del proyecto de acuerdo 014. Nosotros en el proyecto de acuerdo 014 que está en el Consejo Municipal en primer debate y que fue aprobado en la madrugada de hoy, lo que nos da son unos elementos que realmente estamos necesitando. Primero, lo que tiene que ver con aseo, los recursos para las instituciones educativas para lo de aseo, que en estos momentos ya estamos sin contrato y que necesitamos montarlos a página. Tenemos el tema del transporte escolar, ahí tenemos recursos alrededor de unos 4.500 millones de pesos para continuar con el convenio de transporte escolar, y tenemos también los recursos que tienen que ver con calidad educativa. Entonces son muchos los factores que estamos necesitando. Tenemos también recursos para vigilancia, que ya estamos cortos con el recurso y que necesitamos ampliar. Entonces, son muchos los recursos en este adición presupuestal a la Secretaría de Educación, tiene alrededor de 15.900 millones de pesos, y que también de ese recurso hace parte lo que es el complemento alimenticio para ya al final de año. Ya con esto aseguraríamos el final de año y entonces ya tendríamos todo el recurso para finalizar el año escolar. Todos los proyectos que están planteados acá son proyectos que benefician al total de la comunidad. Entonces, el total son los 40.335 estudiantes que son nuestros estudiantes habituales. Entonces, toda la población estudiantil sería beneficiada de estos proyectos. Hasta los zapatos se llevaron los ladrones de una vivienda en la que funciona una academia de baile ubicada en el barrio Colombia. El ladrón habría ingresado a la vivienda, según la víctima, por el patio y se llevó todo lo que en cuestión de minutos encontró a su paso. No encontramos el esbos, un esbos negro, no encontramos dos pares de zapatos Adidas, color negro y otros color gris, que son los del entrenamiento mío para bailar. No encontramos unos Adidas rosados con estampados, que es de mi mujer, dos Crocs, una Fuzzy y una rosada, unas zapatillas. No encontramos un bolso donde teníamos las moñas de nuestra hija y alguna ropa interior. Se llevó un bolso grande que nosotros compramos hace como 20 días para poder de pronto llevarse todo. Se nos llevó 15 cachuchas planas de diferentes colores y diferentes marcas. Se llevó 300 mil pesos, se llevó un portátil. Y se me llevó por último, para coronar, pues una bicicleta que tenía más o menos como 12 años conmigo. Desde zapatos hasta una bicicleta hacen parte del botín que el ladrón se llevó. Él entra por la parte de atrás, todo estaba cerrado, él entra por el patio. A dos casas hay una reja alta donde sabemos que se pueden montar. Y por ahí se montó, él entra por la parte de atrás. Se lleva también dos mochilas con vestuarios del grupo de la academia. ¿Él les deja a ustedes una sorpresita? Bueno, sí, él como que no quería llevarse los zapatos de él y nos dejó los zapatos ya viejos, se ve. Y yo creo que hace el cambio con los zapatos míos. La víctima agregó que denuncia el robo porque no quiere que otras personas se conviertan en blanco de la delincuencia. Eso no siga pasando, así como me pasó hoy a mí, le puede pasar a otra persona. Hay que estar muy, muy bien seguros, pues ahora ni cerrando las puertas se puede. Y un llamado también a la Policía Nacional, porque llamamos y duró media hora para llegar
cuando llegó, pues ya nosotros no estábamos aquí, estábamos con unos amigos en las diferentes ollas mirando a ver si encontrábamos algo, pero nada, no es la hora y todavía no hay rastros de ninguna de las cosas que he nombrado. Del ladrón reposa en la casa de la víctima los zapatos. Explosivo fue destruido por tropas de la 5ª Brigada del Ejército. El artefacto fue hallado dentro de una botella plástica con banderas y vallas alusivas al ELN. El hallazgo se hizo en zona rural del sur de Bolívar, donde las autoridades encontraron el explosivo improvisado que se ubicó a través de un panfleto intimidante del ELN en la vía principal que comunica a los municipios de Arenal y Norosí. Lo particular de esa acción delictiva es que el artefacto se encontró dentro de una botella plástica y sería activado, al parecer, bajo presión. Tropas del Batallón de Selva número 48 de la 5ª Brigada fueron los encargados de destruir el explosivo. De igual forma, fueron demolidas una valla y banderas del ELN, elementos que habrían sido dejados en el sitio por los integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del Frente Luis José Solano Sepúlveda. La oferta más completa de inmuebles de la región está a su alcance en Alianza Inmobiliaria Líder en la prestación de servicios inmobiliarios. Reciba asesoría personalizada en la calle 50, número 1886 del barrio Colombia o llame al teléfono 601-0547. Los invitamos a visitar nuestra página www.enlacetelevisión.com y pueda conocer más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. Otras informaciones de su interés las puede encontrar ahí en nuestra plataforma virtual. Si quiere que no se note su ortodoncia, los brackets transparentes son para usted. Más estética con excelentes resultados. Sonría sin miedo porque Crohn es odontología especializada. Hacemos una pausa en Enlace Noticias. Al regresar en instantes, espere detalles sobre la convocatoria a capacitación sobre el liderazgo comunitario que organiza la Personería Municipal. Los esperamos. Si quieres que no se note tu ortodoncia, los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Crohn, odontología especializada. Visita crohn.com.co. ¿Sabías que para organizar un evento debes tener en cuenta las recomendaciones del nuevo Código de Policía y del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastres? Uno de los requisitos previos a un evento es la presentación e implementación de un plan de emergencia y contingencia que debe contener descripción del evento y aforo, cronograma de actividades, análisis de riesgo y organización interna del evento, planes de acción y de seguridad, vigilancia y acomodación, plan de atención de primeros auxilios y atención médica, plan de protección contra incendios y de evacuación, plan de información pública y el plan ambiental. Si juntos nos preparamos, juntos lo logramos. En Barranca Bermeja, sí es posible. Restaurante Muralla China. Disfrute de los más ricos y deliciosos platos de comida típica china. Servicio a domicilios al 620-1878. Estamos ubicados en la calle 52, número 2760. En Sanautos Motor S.A. Barranca Bermeja, durante este mes tenemos grandes descuentos en nuestras camionetas modelo 2017, Fortuner, Prado, Hilux y RAV4. No hay excusa para no comprar Toyota. Aguas de Barranca Bermeja se traslada a nueva sede para su mayor comodidad. Ahora puede acercarse a nuestra oficina de atención al cliente en la calle 49, número 1768 del barrio Colombia. Nuevas instalaciones, mayor espacio y mejor acceso. Horarios de atención de lunes a viernes de 7 a 11 de la mañana y de 2 a 5 de la tarde. Aguas de Barranca Bermeja, toma lo mejor de nosotros. Cuida tus ojos con la óptica CIO Limitada, consulta integral y exámenes computarizados. Somos fabricantes de lentes oftálmicos y contamos con el más moderno laboratorio de la región. Monturas oftálmicas e industriales. Óptica CIO Limitada. Estar cerca es contar con un chat en línea en nuestro portal web, poder verificar la identidad de nuestro personal y muchos otros servicios en nuestra app móvil, comunicarte a la línea de atención los 7 días de la semana, las 24 horas del día, o recibir atención personalizada en nuestras oficinas. Infórmate en www.esa.com.co, línea de atención al cliente, o descarga nuestra app en App Store o Play Store. ESA, más cerca de ti. ESA Grupo EPM. Vigilar. Super servicios.
Estudia en CDUS y obtenga oportunidades laborales inmediatas. Tenemos los mejores convenios con clínicas, hospitales y consultorios. Sea un técnico en auxiliar de enfermería o técnico en auxiliar en salud oral. CDUS, matrículas abiertas. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. En nuestro set se encuentra el subintendente Carlos Mauricio Rendón. Él es jefe de gestores, estación de policía de Barranca Berbeca, y nos estará haciendo referencia acerca de una silla de ruedas que entregaron en las últimas horas a una persona en condición de discapacidad. Carlos Mauricio, bienvenido a Enlace Noticias, y en esta oportunidad, ¿quién fue el beneficiario del día de hoy? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. El día de hoy fue beneficiado el señor José Vidal Castaño. Se le entregó una silla de ruedas, un señor que tiene una discapacidad en sus piernas, cabeza de familia, tiene tres hijos, pues quisimos ayudarlo un poco con su calidad de vida. Entonces, pues en la mesa de trabajo que se realizó, pues se decidió entregarle esta silla de ruedas a este señor. Se ha vuelto muy recurrentes este tipo de actividades, estas labores sociales por parte de la policía del Magdalena Medio. ¿Cuántas sillas hasta el momento han entregado a este tipo de población? Hasta el momento se han entregado 7 sillas de ruedas en diferentes barrios de las comunas del municipio de Barranca Bermeja. Pues todos muy gratos, pues, de hacer esta labor tan bonita entre el grupo de gestores del departamento. ¿Cómo consiguen los recursos, Carlos, para poder acceder a esta población que, como lo hemos visto en algunas imágenes, y muchos de los beneficiarios son familias de escasos recursos? Si los recursos se consiguen vendiendo lechonas, hacemos un esfuerzo grande porque, pues, nosotros somos 9 gestores inclusive. Cada quien tiene que conseguir, pues, unas personas para que nos colaboren con la compra de estas lechonas para juntar el dinero para comprar estas sillas de ruedas. No es fácil seleccionar los beneficiarios. ¿Cómo lo hacen? Realizamos una mesa de trabajo entre todos los gestores y el comandante de nosotros para ver quién tiene en ese momento la necesidad o es más urgente la necesidad que tienen ellos, y pues así se decide. Bien, subintendente Carlos Mauricio, gracias por haber estado con nosotros aquí para contarnos detalles de esta silla de ruedas que entregó la Policía Nacional a un beneficiario, a una persona en condición de discapacidad del barrio El Danubio. En otras noticias les estaremos contando sobre la personería municipal, quien convoca a capacitación sobre liderazgo comunitario. La invitación va dirigida a líderes del puerto petrolero. La Personería Municipal de Barranca Bermeja invita a la comunidad a que se inscriban en el Diplomado Liderazgo Comunitario totalmente gratuito, dirigido a perfiles con experiencia social comunitaria. La Personería Municipal de Barranca Bermeja, consciente del valor que tiene la formación en la construcción de ciudadanía y la construcción de identidad, ha considerado oportuno en este segundo semestre adelantar todo un proceso de formación que está encaminado precisamente a fortalecer las competencias ciudadanas. Por eso invitamos a que se inscriban y participen de los mismos. Allí van a encontrar elementos teórico-prácticos que fortalecerán sus habilidades y las competencias en el desarrollo de esos liderazgos tan oportunos que requiere la ciudad. Empezará el próximo 15 de julio. Para registrarse hay que enviar un correo electrónico al email despachopersonero@gmail.com entre el 10 y 12 de este mes, diligenciando sus datos personales como nombre completo, cédula, celular, y anexar fotografía digital y un breve resumen de su trabajo con comunidades. El corregimiento Ciénaga de Lopón fue visitado por diferentes instituciones públicas. En una jornada de atención especial, la población de esta zona rural accedió a diversos servicios de forma gratuita. Cientos de niños y adultos fueron impactados en el corregimiento Ciénaga de Lopón. Se entregaron también algunas asistencias o ayudas humanitarias, como fue también el tema de algunos mercados para las víctimas del corregimiento, el tema de integración familiar también con un compartir en torno al tema del desayuno y el tema del almuerzo. Entonces, fue una jornada de integración con todos los habitantes del corregimiento de Ciénaga de Lopón. Esta zona rural, ubicada a 2 horas de Barranca Bermeja y cuya única llegada es vía fluvial, fue visitada por diferentes instituciones públicas del municipio, quienes atendieron en una jornada especial a sus habitantes. Los servicios que se prestaron se ofrecieron de forma gratuita. La Secretaría de Salud, pues, tuvo una buena acogida
conjunto con la ESI, pues llevaron todo el tema de vacunación, todo el tema de registros sanitarios, todo el tema también de charlas de promoción y prevención frente a temas de enfermedades. La Secretaría de Educación también hizo la oferta de lo que es el tema de las becas universitarias para el tema del corregimiento. Revisar también un poco al tema de la Escuela de Cine Galopón, pues está presente algunas dificultades y pues allí el procedimiento era, o el proceso más bien fue revisar esas condiciones que se encontraban en la escuela. La oferta institucional priorizó, según Elkin Limón, asesor de paz y convivencia, a la población víctima del conflicto armado, que es protegida mediante un programa especial enmarcado en la ley. La ley 1448, que es la ley de víctimas, pues finalmente busca hacer reparación a todas las víctimas del conflicto armado del territorio. En este caso, pues, por competencia de la administración municipal, pues es Barranca Bermeja. Les recordamos a todos que Barranca Bermeja tiene 65.000 habitantes, 65.000 víctimas. Y pues bueno, esto busca finalmente hacer esos procesos de reparación. La jornada también estuvo acompañada por el deporte y la recreación. El próximo destino de las entidades será el corregimiento La Fortuna. Emprendedores, así se denomina el nuevo espacio con el que cuenta la parrilla de programación de Enlace Televisión. Va dirigido a fomentar la creación de empresas en la ciudad. Esta iniciativa comienza este martes a las 11 de la mañana. Emprendedores es el nombre del nuevo programa en la parrilla de Enlace Televisión. Está dirigido a todos los barranqueños para cambiar la mentalidad de crisis que hay en la ciudad. Ese es un programa totalmente innovador, es un programa que va a empezar a marcar una pauta en la ciudad, una ciudad donde necesitamos ver oportunidades, una ciudad que está pasando por una situación donde las oportunidades pueden marcar la pauta en la vida de cada ciudadano. Nosotros a través de este programa vamos a dar una cantidad de tips y experiencias de personas que ya lograron éxito, de personas que han tenido la capacidad de lograr más allá de lo que querían soñar, solo porque vieron oportunidades, y eso es Emprendedores. Emprendedores se emitirá los martes a las 11 de la mañana con repetición los jueves a la misma hora. Tenemos diversos invitados porque queremos llegar a toda la ciudadanía. Barranca Bermeja tiene unas historias espectaculares y entre ellas son personas del común, de la calle, como también empresarios grandísimos que ya conocemos y que quisiéramos saber y cómo empezó ese restaurante que todo el mundo conoce y que vienen internacionalmente a consumirlo, cómo comenzó esa almacén que empezó de la nada. Esas son las historias que vamos a tener, como las personas que están en la calle viviendo el día a día, pero para eso nos asociamos con Enlace, que para nosotros es el mejor canal de la región, y además contratamos personas profesionales y con una calidad humana tremenda. Para eso vamos a tener a nuestra presentadora, que es una de las mejores, Paola López, y nuestro productor es Gabriel Rivera. En este espacio se mostrarán historias para constatar que sí es posible ser emprendedores. A continuación, conozca otros hechos que han sido noticia en las últimas horas en la ciudad y región. Salió a hacer una carrera a Sabana Torres, dejó el muchacho ahí y ya se iba a devolver, y él dice que iba, él dice que fue en la entrada de Providencia, algo así, Provencia, eso, bueno. Sí le robaron el bolsito, los papeles solo llevaba, y él dice que llevaba 60.000 pesos solamente, nada más. Dice que él iba en la moto y que él vio que venía en una moto, venía muy embalada. Entonces él se orilló como para darle espacio, y resulta que no, que él le mandó el manotazo al bolso, casi lo tumba de la moto. Entonces él bajó velocidad, paró, le quitaron el bolso y le hicieron los disparos de una. En el kilómetro 11 vía Bucaramanga, inmediatamente desplazamos una de nuestras ambulancias y la máquina de rescate. Al llegar al sitio encontramos un vehículo Chevrolet de color blanco de placa WOW792, incrustado con un árbol. Al parecer el vehículo se sale de la vía, impacta contra el árbol, se realiza maniobra de extracción, empaquetamiento y se transporta en la ambulancia a la ruta del Cacao, centro asistencial. El gobierno lo tiene a él ahí tirado, como que no, o sea, no es familiar de ellos, entonces no hacen nada. No lo ha mandado los insumos para ellos, para él curarle las heridas que tiene acá. Tiene unos puntos, se le soltaron, aquí no ha venido nadie. Lo tienen que mandar de comparta los insumos para curarlo.
una persona como esas, a esas alturas comparta, no le haya mandado los medicamentos y ni la persona adecuada para que le haga aseo. O sea, injustamente me parece que eso es ilógico. Para mí es como que jugar con los sentimientos de las personas humildes que verdaderamente también necesitan tener una vida digna. Seis 29 minutos de la tarde, es momento de una segunda pausa en el noticiero que usted quiere ver. Al regresar en la información deportiva, espere detalles de las obras de adecuación y mantenimiento que se adelantan en el estadio 26 de abril. ¿Quieres que no se note tu ortodoncia? Los brackets transparentes son para ti. Más estética con excelentes resultados. Y sonríe sin miedo. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co. Electrofer, ilumina tu vida. Electrofer, es garantía y calidad. En materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Com Ultrasan Hogar, las mejores marcas nacionales e importadas, con amplios descuentos, planes de pago personales, por libranza y con la ESA. Nuestra pasión es mejorar su vida. Visítenos. Temporada de Teatro Barranqueño 2017, en la Escuela de Teatro Las Tablas. Este 13 y 14 de julio, disfruta de la obra Fobia, del grupo de teatro Desesperarte. Desde las 7 de la noche, te esperamos. El saber informático es indispensable y da poder. Sistemas Interactivos informa que tiene las matrículas abiertas para el tercer trimestre de 2017. Llámenos o visítenos. En Sistemas Interactivos, usted sí aprende sistemas. ¿Quién dijo que no podemos? Somos la afición joven del fútbol colombiano, la que lleva a su equipo Alianza Petrolera, arraigado en el corazón. Cada vez somos más y sabemos que entre todos nuestro equipo será inmenso. Afición, jugadores, directivos y toda una ciudad. Estamos juntos con un solo objetivo: hacer cada vez más grande el aurinegro. Llenemos el Villa Zapata. Estamos juntos. El programa de abonados para colmar las tribunas del estadio con la pasión de un pueblo. Estamos juntos. Claro que podemos y lo vamos a hacer. Compra tu abono. Instituto San Fernando Ferrini, primaria y bachillerato en jornada diurna, o si lo prefiere, bachillerato por ciclos, dos grados en un año, en jornadas nocturna y fines de semana. Palmar 57, apartamentos de 3 habitaciones, desde 81 metros cuadrados, zona social con gimnasio dotado, jacuzzi y barbecue. Construye Palmar, diseñamos espacios exclusivos para tu hogar. Bienvenidos a la información deportiva de Enlace Noticias. La Secretaría de Infraestructura inspeccionó obras de mantenimiento y adecuación del estadio de béisbol 26 de abril, en el que se invierten 2.100 millones de pesos. Se espera que en aproximadamente 2 meses, luego de 21 años, el deporte de la pelota caliente regrese a este escenario deportivo. 4 meses han transcurrido desde que comenzaron los trabajos. El ingeniero Luis Fernando Surmay, de la Secretaría de Infraestructura, entidad encargada de las labores de supervisión, especificó los aspectos técnicos que enmarcan el proyecto de modernización del complejo deportivo. Son todo lo que tiene que ver con camerinos, con baños, la fachada, que se le hizo un cambio bastante drástico para lo que tenía antes, un cambio muy bueno. Y también en la parte de las graderías. Ya está la otra parte, que es la parte del campo de juego. Campo de juego, pues, este estadio siempre había presentado problemas con el manejo de aguas lluvias. Se va a mejorar en un 100% ese tema.
En un 80% avanzan los trabajos de mantenimiento y adecuación del escenario deportivo que desde hace 21 años se encontraba en completo abandono. Se va a incluir una grama sintética, se va a mejorar las condiciones del terreno de juego y la parte que no va a ser intervenida con grama sintética, pues se le van a incluir filtros, igual también en la parte de la grama sintética también va a llevar filtros para mejorar todo lo que tenga que ver, todo el tema de evacuación de las aguas lluvias. A mediados de agosto ya estaríamos entregando el escenario. 2.100 millones de pesos invierte el actual gobierno para que en un mes aproximadamente regrese el deporte de la pelota caliente al puerto petrolero. Se está haciendo con el contrato el 1078, que es el mismo con el que se han intervenido los demás escenarios deportivos de acá de la ciudad. Pero hay que resaltar que este era un estadio que las anteriores administraciones no se le había invertido un solo peso. La idea es habilitar el estadio. Gramas sintéticas, labores de pintura, cambios de baterías sanitarias y trabajos de drenaje, entre otros, se ejecutan en este lugar. En el recorrido de obras al estadio de béisbol 26 de abril, Enlace Noticias se encontró con una de las caras quizá más recordadas en la historia del béisbol en Barranca Bermeja. Se trata de Víctor Cadena, quien ahora forma parte del comité veedor de las labores que se ejecutan en el escenario deportivo. En el 80, con un torneo nacional en categoría juvenil, y en el 96 se hicieron los Juegos Nacionales acá. Esta es quizá una de las anécdotas que más recuerda Víctor Cadena, quien a sus 86 años se alcanza a acordar cómo fueron los inicios del deporte de la pelota caliente en la ciudad. Ha tomado buena voluntad. Desde que se inició, él comenzó a que se arreglaran las obras del estadio. Ese barranqueño de corazón, nacido en el departamento del Magdalena, en medio de sonrisas, expresa la alegría que siente de ver cómo renace el escenario. Desde el 96 no se renovó, hasta ahora pasaron varias administraciones, hacían los proyectos y hasta ahí llegaba. Pagaban un poco de plata y uno se ponía bravo porque estaban pagando plata y no se hacían las cosas. Hasta hace 4 años Cadena formó parte de la Junta Directiva y de la Liga de Santander de Béisbol y asegura que fue un luchador incansable por mantener vigente el reconocimiento deportivo que infortunadamente se perdió en julio de 2015. Bueno, esperamos organizar nuevamente los torneos, tanto categoría menor como hasta categoría mayor. Y probablemente estamos en mente de traer un equipo profesional. Este hombre, pese a su edad, volvió al emblemático escenario que le hizo vivir las emociones más fuertes que le produce el deporte de la pelota caliente y es hoy uno de los veedores de las obras de mantenimiento del Estadio 26 de Abril. Hasta aquí los deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el barrio Colombia. Muy bien, es por el momento todo en deportes. Hacemos una nueva pausa aquí en Enlace Noticias. Al regresar, les estaremos hablando sobre el concurso de cuento ecológico que impulsa el Colegio Intecoba. Si a usted le interesa, en minutos les contaremos dónde puede postular sus trabajos y hasta cuándo tiene tiempo para hacerlo. Ilumina tu vida, Electrofer es gran calidad en materiales eléctricos. Electrofer, ilumina tu vida. Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Un líder es innovación, es todo terreno, es aventura, es estilo, es ayuda. Somos líderes en camionetas por el camino recorrido. Tu camioneta Renault con la mejor cuota inicial y paga en 2018. Nos conocemos de toda la vida, crecimos juntos, desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa, Autoservicio La Quinta, ¡qué bien! Maquillador profesional, asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular. Edwin Ortiz, asesor de imagen, belleza y estilo en un solo lugar.
Hoy presentamos Exceso de Confianza. Hola, Rufino. Ajá. Qué bien, estás mercando. Veo que compraste las carnes, verduras, granos, pero te faltan los productos de aseo. Rufino, se te quedó el... Y Rufino, nada que llega. Rufino. ¿Te das cuenta, Rufino? Ahora te quedaste sin el pan y sin el queso. Todo por el exceso de confianza. ¡Vamos, Salomé! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre, un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra ciénaga! Un mensaje de Tipografía y Litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Se agota el tiempo para inscribirse en la 18ª versión del concurso de cuento ecológico denominado El Río Nos Cuenta. La novedad para este 2017 incluye la categoría universitaria. Por 18 años consecutivos, el Colegio Intecoba organiza este evento que busca promover la identidad cultural y la pasión por la escritura y la literatura en niños, jóvenes y, por qué no, adultos. Teniendo presente la importancia del río, todo lo que nos llegó a través del río, la navegabilidad, el progreso, pero también las historias, las problemáticas que hoy en día se vivencian a través de los problemas ambientales que tenemos. Entonces quisimos como recoger, rescatar parte de esa memoria a través del concurso de cuento. Hasta el 1 de agosto los interesados podrán hacer llegar sus propuestas que cumplan con los siguientes requisitos. La extensión de los cuentos no debe exceder las 5 cuadrillas, deberán ser hechos a mano en hoja tamaño carta y a un espacio. Puedan participar estudiantes de grado 0 a 11 porque hay 4 categorías, grado 0 va hasta segundo, infantil A, categoría infantil B, que es tercero a quinto, categoría juvenil A, que es sexto y séptimo, categoría juvenil B, que va de octavo a 11. El horario es de 8 a 12 y de 2 a 6, horario de oficina en la institución. Los cuentos ganadores serán publicados en una edición especial y los mejores serán además premiados con trofeos e incentivos. Este año, gracias a ese convenio de articulación que tenemos con la Universidad de La Paz, se abre por primera vez la categoría universitaria. Vamos a llegar a todos los niveles de educación en Barranca Bermeja. Se espera que a mediados de octubre próximo se lleve a cabo la clausura del 18º concurso del cuento ecológico. Comunidad Afro de la Ciudad organiza el segundo festival de danza. El encuentro cultural se realizará en el Paseo de la Cultura. Son y Tumbao es el segundo festival de danza afro que se realizará en la ciudad. Es una muestra de identidad cultural afrodescendiente. Como comunidad, como Minga Afromagdalénica, estamos organizando este festival, pero en sí es para que la comunidad afro y no afro se vincule a este evento. No solamente la parte cultural, sino también vamos a tener la parte educativa, que es muy importante para nosotros. Nosotros a través del teléfono, se lo voy a decir, 312-544-1743, ahí nuestra secretaria está dando toda la información y también los formularios de inscripción para el festival. A este evento también se pueden inscribir todos los grupos que deseen mostrar su talento. Pero invitamos a todos los grupos de danza del municipio de Barranca Bermeja para que se inscriban y participen en este gran festival de danza. No solamente vamos a tener baile y música, también vamos a tener esa muestra de identidad cultural afrodescendiente que hemos trabajado siempre y queremos expresar. Sí, porque nosotros los afrodescendientes hablamos por medio de nuestra cultura. El Paseo de la Cultura será el sitio donde los ciudadanos, propios y visitantes, podrán disfrutar de este festival.
Con esta información hemos llegado al final de Enlace Noticias. Antes de irnos, les recordamos materiales eléctricos, Electrofer, ilumina tu vida ahora también en la avenida 36. Mañana tenemos una nueva cita, les recordamos 12 del mediodía para contarles más de lo que pasa en nuestra ciudad y región. A ustedes gracias como siempre por la preferencia y que tengan todos una feliz noche.